Hola, hoy vamos a hacer una crema con la Monsieur Cuisine, una crema de col lombarda que tiene unas propiedades antioxidantes muy buenas y hemos de aprovechar cuando está en la época. Así que primero de todo vamos a necesitar una col lombarda, media manzana, un ajo pelado, un puerro, media cebolla, una patata, aceite, sal y pimienta y alrededor de 600 ml de caldo de verduras o caldo de pollo o en su defecto pues pondremos agua solamente. Así que bueno, primero de todo lavamos y cortamos el puerro, la cebolla, el ajo pelado y lo ponemos en la jarra del robot. Esta receta la podemos hacer a mano. Programaremos 6 segundos, velocidad 6 con el medidor puesto. Ahora añadiremos el aceite, que son unos 50 ml de aceite. Lo añadiremos a la jarra. Bajaremos bien para abajo las verduras. Y ahora programaremos 5 minutos a 110 de temperatura el programa sofreír. Así se va a ir sofriendo. Seguidamente añadimos la manzana a trozos y la col también troceada. Y entonces vamos a programar el robot 5 segundos, velocidad 5 con el medidor puesto. Ahora que ya lo tenemos, vamos a añadir la patata troceada y vamos a salpimentar. Y seguidamente también programamos el robot, sofreír 5 minutos, velocidad 1 y a 110 grados. Quitamos el medidor para sofreír siempre. Y seguidamente vamos a añadir el caldo o en su defecto el agua. Vamos a tapar, a poner el medidor y coceremos 25 minutos a 110 grados y la velocidad 1. Seguido de esto programaremos un minuto, velocidad 7, pero lo haremos manualmente progresivo hasta la velocidad 10 y nos ha de quedar con la textura de crema y este color típico de la col. ¿Veis? Aquí lo tenemos, así que espero que os guste. Gracias y hasta la próxima receta.